Ramón. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? Fenomenal. Pues muy bien, muy contento de estar con vosotros. ¿Sí? Así que hoy vamos a cumplir uno de sus sueños. Yo de pequeño, que veía mucho la tele, pues yo me acuerdo de los programas de cocina con las manos en la masa, que fue de los primeros, ¿no? Pero si algún día, por lo que sea, a mí me invitan a hacer algún plato, haré los huevos al molde con guisantes con jamón. Ajá. Que es una receta de mi madre y a su vez de su madre, de mi abuela, y ahora es mía y de todos los demás, claro. Y de todos los que lo van a aprender hoy. Efectivamente. ¿Siempre he sido muy soñador? Siempre, siempre. No se puede uno dedicar al arte si no tiene un grado de ensoñación importante. Uh-huh. Hoy vamos a cumplir uno de sus sueños, pero vamos a ir entrando a la traserilla. ¿La cocina le gusta? Me gusta la cocina. No la practico demasiado porque no tengo tiempo, pero lo voy a tener. Porque he decidido que ya en mi vida tener tiempo un poco para todo lo que me gusta. Y creo que tengo toque para la cocina. Sí. Entonces, no la he practicado mucho, pero yo disfruto cuando viene alguien a cenar a casa y tal. Después de comer me pongo música a tope y hasta que no llegan ya está todo preparado y lo paso muy bien, hago incluso hasta tartas. Ajá. Siguiendo las recetas, las instrucciones. Además la cocina es muy creativa y usted es un hombre muy creativo. Efectivamente. Encajan muy bien, ¿no? Yo creo que sí, que la cocina es un arte, eso es evidente, es un arte. Y ahora se está demostrando, ¿no? En España y en el mundo que es un arte, ¿no? Yo no me gusta mucho la cocina conceptual, esto de que para comerte una tortilla hay que echar humo y no sé qué y tal, ¿no? Pero sí me gusta la cocina. Sí. Pasamos a la traserilla. Muy bien. Y a ver, ¿con qué nos sorprende? Estupendo. Pues, Ramón, llegó el momento. Vamos allá. Con un delantal muy especial. Un delantal muy especial que he traído. Este delantal, que tiene una historia. Tiene una historia detrás. Sí. A Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre. Es decir, Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Ajá. Me lo regalaron en uno de mis cumpleaños, donde hice la receta que voy a hacer hoy. Sí, pues vamos allá. Este es el delantal, ahí está. Si me lo atas por detrás. Sí, claro. Además morado, muy palentino, ¿eh, Ramón? Muy palentino, muy palentino. Frase cinematográfica y el color más palentino no podía ser. Efectivamente. Huevos al molde, esa receta. Huevos al molde con una guarnición de guisantes con jamón, en este caso. ¿Qué ingredientes se necesitan? Bueno, vamos a hacer para dos personas. Sí. Entonces, cuatro huevos. 150 gramos de jamón troceado, medio kilo de guisantes cocidos de la huerta palentina, uh-huh. Que la huerta palentina es muy buena, y luego nada, un proceso muy sencillo de poner los huevos con el jamón y ponerlos al baño María y enseguida. Y la verdad es que enseguida es una receta muy fácil que siempre gusta a todo el mundo que la ha probado. Por eso vengo a hacerla aquí. Bueno, lo tiene más o menos aquí preparado. ¿Echa en falta algún ingrediente o está todo? De momento no. Uh-huh. Hemos visto que ya ha puesto a cocer los guisantes. Ya están a cocer los guisantes, efectivamente. Y ahora vamos a empezar con. Bueno, y hemos puesto también otra cazuela para que hierva el agua, que es donde se van a hacer los huevos. Lo primero que vamos a hacer es cogemos una de las flaneras y la llenamos de aceite hasta arriba. Esto es para que luego el huevo se desprenda bien cuando lo saquemos del molde. Entonces, como hemos llenado una flanera, lo pasamos a otra flanera para que quede todo rociado, a otra flanera. Y a la última. Este aceite que no lo vamos a utilizar de momento, lo dejamos por si nos viene bien para otras cosas. O para otros platos. Ajá. No hay que tirar nada. Se aprovecha todo. Efectivamente. Entonces tenemos las flaneras con un poco de aceite abajo y rociada toda la flanera. Lo que cogemos es un poco de taquitos de jamón y lo ponemos dentro.
al fondo, cubriendo todo el fondo. Como una base. Como una base, efectivamente. Se ve que está muy orgulloso de Palencia cuando dice los productos de la tierra. La huerta palentina es muy rica. Es muy y rica. Tiene productos extraordinarios. Yo eso desde pequeño, cuando empezamos a venir a Palencia, la huerta palentina, el románico palentino, la montaña palentina. Y las mantas, que ahora y las mantas no las de Palencia hay, que tuvieron claro, muchísima fama. Efectivamente. Y los palentinos, cuando escuchamos el apellido Margareto, nos acordamos de nuestros cines. Y digo nuestros porque también les sentimos un poco, bueno, pues de cada uno de nosotros, de los palentinos. Por supuesto, el cine es un punto de encuentro de las personas, ¿no? El cine en pantalla grande. Ya tiene la base de jamón en este molde, ¿y cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es cascar el huevo y echarlo dentro, con cuidado para que no se rompa la yema. Momento delicado. Eso es importante. Vamos a ver. A ver si hay suerte. No se ha roto, señores. Fenomenal. No se ha roto. ¿Cuántas películas ha podido ver a lo largo de su vida? Pregunta complicada, porque me imagino que uno no va contando. Pues mira, no podría decirte, por supuesto, pero bueno, a lo largo de mis 53 años, yo te diría que un promedio de 2.5 a la semana, dos y media, más o menos. Así que me he pasado la mitad de mi vida a oscuras. ¿Y viendo mucho cine? Viendo mucho cine, sí. ¿Ve también series o no? No, no, porque la televisión, vamos a ver, la ficción en televisión me gusta menos. ¿Y por qué? Porque está hecha para todo, para el público familiar, las series. Entonces, tienen como una limitación ahí. Tienen que ser comedias y tal, que gusten tanto a la abuela como al niño y tal y eso. Y esas limitaciones, bueno, en el cine no existen. Yo soy cine, más que televisión. Y es un hombre muy inquieto, director, productor, guionista, artista plástico, diplomado en Derecho. Bueno, la verdad que es un hombre con muchísimo talento y muchas inquietudes. Quieto no puede estar, Ramón. No, la verdad es que no, desde pequeño, pero es que eso naces así, ¿sabes? Y tal. Y luego cuando necesitas materializar ese don, porque tú no lo eliges, ¿no? Y bueno, pues yo con el tiempo, con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, he podido dedicarme al arte desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo disfruto mucho con las bellas artes y con el séptimo muchísimo. Y emprendedor, con Sótano Films. Emprendedor, sí, es que no es suficiente en este momento, en este país, y me imagino que en otros sitios lo mismo, igual, no es suficiente tener talento. Si no eres, si no mueves tu talento, exhibes tu talento, lo vendes también, tus hijos no se materializan, tus obras de arte no se materializan. Para los que le hemos seguido en su carrera profesional, sabemos que es una carrera de éxito. Sí, sí, se puede decir que es una carrera de éxito. Para mí lo es, sin duda alguna. Tenemos ya los huevos. Tenemos ya los huevos. Entonces vamos a colocarlos directamente en el agua hirviendo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuando uno habla del éxito, Ramón, me imagino que se acuerda de cómo empezó, de sus inicios profesionales. Y entonces cuando usted le preguntan por esta cuestión, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Cuándo empecé? Pues yo empecé con 12 años con una exposición de muñecos de escultura en plastilina en el ayuntamiento de mi pueblo, de Medina del Río Seco, en Valladolid. Así empecé. La primera vez que me mostré en público, de alguna manera, con otro primo mío que era un maestro. Es una pena que luego no se dedicara a la escultura, porque era un maestro estupendo. Y luego tuvimos una infancia muy artística, cantábamos, bailábamos, hacíamos un poco de todo. Y luego, de las primeras películas, yo creo que la primera que vi fue Blancanieves y los Siete Enanitos. Y yo recuerdo mucho lo de Quo Vadis, que sufríamos mucho cuando los cristianos eran devorados por los leones.
esto es lo que llaman, todas las señoras lo conocen y mucha gente, es cocer al baño María, ¿no? El agua está hirviendo y se van haciendo poco a poco los huevos. Y cuando la clara esté blanca y la yema veamos que no se ha cuajado, porque eso es importante, lo sacamos. Pero tarda poco en hacerse, ¿eh? La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando me llamaste para hacerlo de la receta. ¿Ah, sí? Porque yo me acuerdo, ahora claro, ahora la gastronomía en España es un boom, tenemos los mejores chefs del mundo, hay programas de cocina en todos los canales de televisión, pero antes solo había una tele y un programa de cocina, que lo llevaba Elena Santonja, mujer de Jaime de Armiñán, un director de cine, y con música de Vainica Doble. Y hay mucha gente que conocerá esta sintonía, que es con las manos en la masa, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Y yo me acuerdo que la veía de pequeña y le digo, bueno, si algún día eso y tal, yo haré la receta que sé, que es, claro, que es la de los huevos, al molde. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ramón es muy artista y su arte, su talento, le hizo merecedor de un Goya. De un Goya. Uno de los momentos más destacados de su carrera profesional. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ganar un Goya, la verdad es que lo ves después, ¿eh? No en el momento. Hay que verlo con tiempo, ¿no? Lo ves, sí, lo ves con el tiempo, que ser un Goya es algo muy importante, que te abre puertas muchísimas más que antes. Y bueno, y que además es un reconocimiento de tus propios compañeros, es decir, de la industria, uh-huh, hacia uno mismo. O sea, de gente experta, ¿no? Experta. Y el Goya es para Memorias de un Cine de Provincias, de Ramón Margareto. Cayetana, qué alegría volver a verte. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia, a Álex de la Iglesia por su gestión, a mis compañeros de nominación. Gracias al Cine Ortega de Palencia, a Medina de Río Seco, a Valladolid, a Castilla y León y a Móstoles. Quiero dedicar este Goya a todos los directores y productores de las películas homenajeadas en este cortometraje, a todos los cines de provincias y a la memoria de mi padre, Osmundo Margareto. Buenas noches. ¿A uno se le trata de forma diferente cuando gana un Goya? Vamos a ver, yo intento ser la misma persona, entonces intento que me traten también como me han tratado siempre, pero no todo el mundo eso lo entiende. Pero yo intento demostrar que soy el mismo, vamos, o sea, que no he cambiado en nada, no he cambiado en nada. Lo único que tengo más trabajo ahora que nunca, uh-huh, y que me dedico a lo que me gusta, pero soy el de siempre. ¿Y quién le hace tener los pies en la tierra? ¿Qué me hace tener los pies en la tierra? Pues mira, antes hablábamos del éxito, y yo creo que el éxito, me he olvidado decirte que el éxito tiene que estar aquí dentro. ¿Qué es el éxito? El éxito no es la popularidad. Estos son unos términos como superficiales. El éxito es que tú estés contento contigo mismo, es el éxito de la persona. Y eso es lo que me hace estar tranquilo. O sea, cualquier cosa que yo veo que no me gusta de mí o lo que sea y tal, intento corregirla, intento ordenarla y tal, para ir creciendo, simplemente, para ir creciendo. Entonces, cuanto más te conoces, tu obra, por ejemplo, va a tener mucha más coherencia y va a ser más tú. Y gracias a ese Goya pudo conocer a directores, actores, actrices que admiraba de siempre, Ramón. La verdad es que sí, esa noche conocí a gente muy importante dentro de la industria española. Vamos a ver, pero hay de todo, hay de todo.
estaba Javier Bardem, que para mí es uno de los mejores intérpretes de su generación del mundo, así como te lo digo. Esa misma noche le dieron el Goya a él, creo que por Beautiful, por la película Beautiful. Y qué pena, porque yo pasé a su lado, nos conocemos un poco y tenía que haberle dado la mano, pero bueno, no se podía. Los nervios del momento también, ¿no? Me imagino que eso tiene que ser abrumador, ¿no? Que le entreguen un Goya. Entonces, conocer a gente que admiras está bien por un lado, pero es que a veces te llevas decepciones. Entonces, tienes otros iconos, actores o directores que siempre han sido algo de referencia tuya. Los conoces y no te gustan como personas. Y eso tiene que ver con lo que decíamos antes, de que haya una coherencia con dentro de la persona, el éxito dentro. ¿Y cómo es esto del mundo de la farándula, como mucha gente lo llama? El mundo de la farándula. ¿No bueno, le gusta que no se denomine así? No, dicen el mundillo de la farándula y tal, sois unos bohemios, etc. No, vamos a ver. Estamos en el séptimo arte, trabajamos en el séptimo arte. Unos con más medios y otros con menos medios, pero no deja de ser un arte. Entonces, bueno, a mí no me molesta que la gente hable con clichés, no me molesta y tal. Pero bueno, que piensen que somos unos bohemios, que tal, que no hacemos nada y tal, no, que va. O sea, yo he trabajado muchísimo con mis cortos, muchísimo con esta otra película y bueno, y es una cosa muy vocacional, eso sí, como otras profesiones que son como muy vocacionales, ser médico es muy, muy, muy vocacional, por ejemplo, ¿no? Entonces esto, nada, si naces con ello, si te resistes a no ejercitarlo, no te va a ir bien. Llegar alto es muy complicado, es un circuito muy cerrado, el mundo del cine. Llegar alto, la industria española es pequeña, es pequeña. La francesa es grande y la de Estados Unidos no, digamos. Pero muy cerrado. Al principio, cuando empiezas, pero si eres constante, si sabes cuál es bien tu meta, si no pretendes llegar a ningún sitio, pero sigues trabajando, llega un momento que todo esfuerzo tiene su recompensa. Yo eso lo tengo comprobado. En su carrera profesional, Ramón, ha habido muchos sinsabores. ¿Ha habido algún momento que ha dicho que tiene alguna debilidad? Yo, mira, no, me retiro. No lo sé. A veces ocurre. Hay muchas personas que le pasa. Vamos a ver, siempre que haces un corto, en mi caso hacía cortos, pues quieres que vaya a todos los sitios y tal. Yo he tenido suerte, ¿eh? Yo soy una persona que he tenido suerte, aunque mi padre decía, al saber le llaman suerte. Mi padre era muy así. Pero no he podido dejar de hacer cortos, porque siempre tienes nuevas ideas. Y cuando hice Salamandros digo, bueno, lo mismo, ya es mi último, como es un largo, ya es lo último, y nada, ha aparecido Bollywood Made in Spain y tal, y dentro de poco aparecerá otra cosa. Y entonces, si veo, yo hago un proyecto cuando veo que es viable, que tenemos dinero para hacerlo y que puede gustarnos a nosotros sobre todo y al espectador. Y si no, no me meto en esa aventura. Y así he ido poco a poco. Están cuajando, veis la clara como está ya cada vez más blanca, la yema todavía está cruda. Vamos a esperar un poco a que se cueza más la clara y enseguida los sacamos de las planeras. Bueno, vamos a, como estos ya están cocidos, los guisantes, los vamos a sacar porque luego los rehogaremos para que sean la guarnición de estos riquísimos huevos al molde. Y luego intentaremos presentar el plato lo mejor posible. Y su pintura la han podido disfrutar en diferentes puntos de España. Sí. Fíjate, hace un mes me hicieron una antológica en el Festival de Cine de Alicante. También me ha nombrado este año subdirector del Festival de Alicante. Alicante ha entrado en mi vida de una forma muy importante. Y nada, me hicieron una retrospectiva que se llamaba Ramón Margareto, Cine y Pintura.
Entonces, en un centro cultural del ayuntamiento, que era una antigua fábrica de tabacos, lo han convertido en tres naves de arte contemporáneo maravilloso. Las cigarreras se llama. Y entonces expuse 40 cuadros allí. Y la mayoría de mis cortos y el making of de Bollywood Made in Spain. Uh-huh. En Alicante he estado dos veces porque también estuve en el ámbito cultural del Corte Inglés. Como sabéis, he expuesto mucho en Palencia, sí. He expuesto en la Fundación Díaz Caneja y luego en Madrid he expuesto, es donde más expongo, el año pasado en el Ateneo de Madrid y este 1 de septiembre inauguro mi nuevo Geopop Art 4, La Revolución de las Especies se llama, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Todo un sueño, otro más. Otro sueño cumplido, sí. ¿Qué le aporta la pintura que no le aporta el cine? Tranquilidad. Tranquilidad. Lo tiene clarísimo. Totalmente. Vamos a ver, es que en la pintura está el lienzo y estás tú y no hay nadie entre medio, solo tus pinceles y tus acrílicos. Pero en cambio, entre la película y tú hay 70 personas gritando y corriendo. Entonces, sí, la pintura es más relajada. El cine tiene magia, tiene mucha magia. Porque cuando tú has visto lo que tú has escrito y lo ves a través de la cámara, que está todo preparado, que el actor es como tú lo habías pensado, la actriz como lo habías pensado, y el beso, el que tú querías, y el decorado también, eso tiene mucha magia, más que la pintura, digamos. Entonces, bueno, son dos artes que a mí me gustan los dos. Bollywood Made in Spain, su última película, ¿tiene mucha magia? No sé si mucha, pero magia sí, magia sí. No soy el único que lo dice, yo intento ser lo más objetivo con mis obras, pero este equipo tan grande está diciendo que sí, que esto les gusta, que esto les gusta. Yo creo que sí, que unas gotas de magia tiene, y eso ya puede ser suficiente. Bueno, como ya hemos retirado los guisantes, los quitamos de aquí y aprovechamos el fuego que tenemos para poner la sartén, un poco de ese aceite que nos sobró al principio. Sí. Y vamos a rehogar lo que nos quedó de trozos de guisantes. Entonces lo movemos un poco. Se le ve con soltura en la cocina, Ramón, ¿eh? Me gusta la cocina, pero no tengo tiempo, pero ya lo tendré, ¿eh? Porque yo he decidido ya en mi vida tener tiempo para las cosas que me gustan. Y para los amigos. ¿Ha tenido una vida muy estresante? Bueno, pero es que es mi naturaleza, ¿sabes? Lo de meterme siempre en muchos proyectos. Mira, como el jamón ya está un poco rehogado, echamos los guisantes y lo rehogamos un poco todo. ¿Cómo fue el rodaje de Bollywood Made in Spain? Uf, la verdad es que rodamos primero, como sabéis, una semana en Alicante y otra aquí en el Cine Ortega de Palencia, los números musicales, porque es un musical. Pues fue un sueño, la verdad, un sueño convertido en realidad, porque es de esos proyectos que surgen de la nada y de repente pues se convierten en algo pues, que crees que puede gustar mucho. Entonces el rodaje, estresante, un rodaje de pequeño presupuesto, estresante, pero movía muchas personas. Había muchas personas, sí, movía muchas personas. Éramos un equipo como de 20. 20 más 50 en Alicante, ¿eh? O sea que 70 personas. 70 personas. Y bueno, pues fue muy agradable. Tuvimos que descansar todos una semana después, estar en cama. Fue duro. Es duro porque cuando es bajo el presupuesto, bueno, pues. Pero muy bonito por eso que te digo, porque sí que se correspondía a lo que estábamos rodando con lo que yo había escrito y la estética que yo quería.
Nosotros que fuimos a grabar el rodaje aquí en Palencia, a mí me llamó algo la atención mucho, con el cariño con el que trataba su equipo, esa sensibilidad, ese respeto. Pero es que somos todos personas. Yo he ido a rodajes de antiguos directores de cine español donde se gritaba a los figurantes, a los extras, pero bueno, ¿pero qué es esto? No puede ser, no puede ser. No, eso es un trabajo como otro cualquiera y el respeto tiene que estar por encima de todo, el respeto a la persona. Entonces, en un rodaje hay mucho estrés y pues, se te puede escapar un grito y tal y eso, pero nunca insultar a nadie, que eso sí que lo he visto yo en rodajes. Vamos a ir quitando los huevos ahora. Se respiraba buen rollo en su rodaje. Me alegro mucho que te gustara. Sí, mucho. Y además, tú sales de extra, que lo sepas, de figurante, Laura. Pues nada, estaré atenta. Bueno, ya tenemos los guisantes con jamón aquí y ya tenemos los huevos, ya están cocidos y las yemas no están cuajadas, que importante. Es el punto importante. A ver si hay suerte y ahora al emplatarlos nos sale todo bien. Entonces, cogemos una bandeja como esta, puede ser ovalada, puede ser redonda. ¿Aquí? Sí. ¿O aquí? Perfecto, donde cogemos, más cómodo esté. Cogemos una bandeja como esta, puede ser redonda, puede ser ovalada, aquí es la imaginación de cada uno. Y entonces, ahora con mucho cuidado, con las pinzas y con el paño de cocina imprescindible para no quemarnos, este fuego lo voy a quitar. Uh-huh. Bueno, ya me estoy haciendo con esta cocina, ¿eh? ¡Experto! Y entonces primero lo sacamos con estas pinzas. Bueno, pues vamos ya a sacar los huevos de su molde. ¿Os acordáis que los habíamos rociado de aceite para que se desprendieran bien? Y solo hay que hacer esta labor de, con un cuchillo, desprenderlos. Este ya está desprendido. Entonces, vamos a ponerlo ya directamente en la fuente. Después cogemos otro. ¡Qué curioso! Son flanes, pero... Queda muy bien presentado, ¿eh? Es un plato muy sencillo y luego además es muy sabroso. Es muy sabroso. Ramón tenía que hacer una receta diferente. Esta receta es de mi madre y a su vez de mi abuela. Pero mi madre es una gran repostera y hace unas tartas de bizcochos de soletilla. ¿Rico? Sí, pero eso me lo tiene que enseñar, me lo tiene que enseñar. Ramón, ¿lo común, lo habitual le aburre? Bueno, depende. Me gusta la rutina de alguna manera, ¿eh? O sea, viajes o vacaciones o proyectos y tal, pero siempre volver a mi casa, a mi rutina. Esas las dos cosas, sí. Yo soy de tener un punto siempre de referencia. ¿Quizá porque ha viajado demasiado? Bueno, he viajado, no demasiado, pero bueno, he viajado bastante. Pero yo, por ejemplo, no me podría ir a vivir a otro país. ¿Te gusta España? Yo soy de una familia numerosa, tengo 17 sobrinos. El ambiente que he vivido en mi casa es de siempre mucho jaleo y tal. No me veo, estoy en Madrid y estoy muy cerca de Palencia, pero no me vería trabajando fuera. Bueno, habéis visto que las yemas no se han cuajado, que lo hemos conseguido. Y además quedan bonitos presentados, como veis. Y aquí sería el cuarto y último. Muy, muy bien. ¿Habéis visto qué estético queda? Bueno, ya estamos al final del final. Entonces, con una espumadera cogemos los guisantes con jamón que ya hemos rehogado un poco con aceite y este plato puede ser una escultura perfectamente. Tú puedes ponerlos en redondo cuando hagas más y poner la guarnición en el centro, pero como nosotros hemos hecho cuatro, pues vamos a hacer tres líneas simétricas, porque ya sabéis que en mi pintura me encanta la simetría. Entonces lo ponemos por aquí.
Los guisantes de Palencia es que son buenísimos, ¿eh? Me está entrando un hambre. Es que tiene una pinta que alimenta. Bueno, pues ya está. Es de las recetas más vistosas que se han elaborado aquí, ¿eh? Nuestros invitados. ¿A qué apetece? Apetece. Apetece. Apetece mucho. A ver qué tal han salido. Esta es la receta que hace a los invitados que van a su casa. Efectivamente, porque es que siempre todo el mundo se acuerda de estos huevos al molde. Es muy fácil, como habéis visto, y la gente se va encantada. Entonces hay que hacerlos. ¿Y con qué completa el menú cuando invita a alguien a casa? Bueno, para mí esto es el plato central. Puedo hacer ensaladas con varios tipos de lechuga y tal, esto que venden ya preparado, con manzana, con palitos de mar, incluso con crema, salsa rosa, salsa rosa, es decir, mayonesa y ketchup, ¿no? Sí. Algo de este y tal, pero que sea suave. Esto, y luego por último, para mí es importantísimo, soy una persona muy golosa, es importantísimo el postre. Y el postre pues, me sale muy bien, una tarta royal, digo la marca, porque yo siguiendo las instrucciones me sale exactamente igual como es el asunto y tal. Y no digo a nadie que es lo que es. Y siempre es un éxito. Y es bueno. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos allá. ¿Qué tal? Exquisito. Está muy bueno. Está muy sabroso. Además que apetece, que a estas horas ya tenemos todos un poquito de hambre, ¿eh? Es una hora fantástica. El jamón es importante que sea de buena calidad y este lo es, este lo es. Para que dé sabor a la receta. Hay muchos actores, Ramón, que se posicionan claramente de forma política, incluso participan de forma muy activa en campañas electorales y les vemos a través de medios de comunicación expresando, bueno, pues sus opiniones y sus ideas. Cuando ve eso, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo? Están en su derecho. Todo el mundo está en su derecho de hacer las cosas que no vayan más allá de la ley. Están en su derecho. Yo, mi criterio, yo creo que un artista no debe... Un artista debe estar despolitizado, fíjate, ¿sabes? Reconocer, porque además detrás de los políticos siempre hay una persona. Y tú de un partido o de otro y tal, siempre hay gente que dices, esta persona me gusta, esta persona no me gusta, del mismo partido y de otros. Que los artistas y el cine español en concreto, como que se hayan posicionado muy en contra de las instituciones, a mí me parece que no es lo más inteligente, que no es lo más inteligente. Está en su derecho, por supuesto, pero yo a medida que me dedico más al arte, convicciones políticas se van diluyendo, se diluyen completamente y se convierten en instituciones y tal, y en personas que unos lo hacen mejor y otros lo hacen peor y ya está. Ojalá todos lo hicieran bien. Usted apuesta más por la persona que por unas siglas. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué le pareció ese IVA cultural que tanto daño ha hecho a nuestra cultura? La verdad es que fue un disgusto tremendo, porque cerraron salas. Parece que lo van a quitar. Yo quiero pensar que sí, que lo van a bajar otra vez al 10 o al 12 o lo que sea. Pero si encima que tuvimos que haber hecho la reconversión a digital de todas las cámaras, encima el 21% de IVA, que las entradas había que subirlas, porque no te dejan que... Margen. No te dejan un margen, las multinacionales no te dejan. Entonces, bueno, incluso aquí son más baratas que en otros sitios. Pero no se puede grabar con un 21% una cosa tan esencial en una sociedad que es la cultura. O sea,
no tiene sentido. Yo entiendo que hay que estar cerca de Europa en ciertas cosas y hacer caso más o menos a Europa de lo que nos aprieta, lo entiendo, pero no cosas tan radicales como esta, porque son muy, muy traumáticas. Y esto al lado de desahucios y de cosas estos no es nada, digamos, ¿sabes? Entonces, a ver si se estabiliza otra vez nuestra democracia y empieza todo a funcionar. Somos un país europeo bien situado, tenemos riqueza, estamos bien relacionados con el mundo y aprendamos que se puede vivir con un coche en vez de con dos y se puede vivir haciendo una película barata en vez de una superproducción, en este caso. Un poco eso, ¿no? Muchas veces nos hemos mal acostumbrado. Sí, por lo visto, pero bueno, es que claro, es que tampoco puedes pedir a la gente que tenga un criterio profundo de las cosas, ¿no? De la filosofía de vida y tal, y eso, porque no todos hemos tenido la misma formación. Hay mucha gente que para ellos el referente es la televisión, lo que ven en la televisión, y en la televisión se ven cosas muy, muy, muy distintas. Y de eso el votante, digamos, de a pie él vota a quien cree que le va a dar más dinero para su bolsillo, independiente de un criterio político y tal. Entonces, bueno, aunque estamos madurando en todo, nuestra democracia todavía es joven, pero claro, esa es la realidad en este momento. Yo estoy convencido que en este momento estamos en una segunda transición, en una segunda transición. ¿Qué tienen las transiciones? El arte crece en las transiciones, ¿sabes? Y bueno, hay que buscar siempre lo positivo de las cosas. Y usted, que es un hombre muy soñador, le voy a preguntar qué le gustaría hacer, qué sueño le gustaría cumplir antes de morir, algo que tenga que hacer. ¿Que tenga que hacer? O que le gustaría hacer, claro. O que me gustaría hacer y no puedo hacer. Bueno, vamos a ver, no me siento frustrado, pero me hubiese gustado ser padre biológico. Tengo 8 hermanos, 17 sobrinos, los bebés me encantan, pero mi vida no ha ido por ese camino. En Madrid criaron un hijo, aunque fuera adoptado, un hijo, una hija, dos. Tienes que tener unas condiciones económicas, primero, importantes, porque un niño en el centro de Madrid no va a criarse de una forma sana. Hay que ir más a las afueras, donde haya naturaleza y tal. Y eso es no me siento frustrado. Yo me realizo con mis 17 sobrinos y les traigo regalos todas las veces para que, como es al que menos me ven, para chantajearles y que me, ¿sabes? Y que me deseen, Pero si algo no voy a hacer que me gustaría haber hecho es haber tenido un hijo biológico. Uh-huh. Esa es un poco la espinita. Sí, pero no hace daño ya, ¿eh? Ya no duele. Es una espinita que no duele. Con los años se va aprendiendo más y van doliendo menos las cosas. Por supuesto. No, y además yo afortunadamente tengo sobrinos de todos los tamaños, edades, la última de 2 meses y tal, y disfruto de ellos. Entonces, bueno, pues nada. Tengo la sensación de que es un hombre, y a mí me encanta, con una capacidad para ilusionarse con las cosas inmensa. Sí. Incluso con las pequeñas cosas, ¿no? Que eso también es una grandeza. Me gusta la vida, me gusta vivir. Entonces, esto puede resultar apasionante. La vida, pero apasionante, no hace falta irse a las antípodas para ser feliz, ni muchísimo menos. Donde estés, con tus circunstancias, con las características que haya en tu vida, ir siempre al sentido positivo de las cosas. La vida es un regalo, ¿no? Disfrutémosla, no la dejemos pasar como si no hubiera pasado nada, no. Disfrutémoslo. Y yo, pues sí, tengo ese carácter. Y además, bueno, la vida no solo trae alegría y disfrute, la vida trae las cuestiones dramáticas. Cuando se muere tu padre, o tu madre, o un hermano, o un padre sobrevive a un hijo, que debe ser el dolor más grande que hay, sobre todo el de la madre que sobrevive al hijo porque la madre nos ha llevado dentro y la madre tiene todavía más conexión con los hijos que el padre. Eso ya nos viene dado,
nos viene dado, que nos rescinden un contrato, que se ha muerto alguien muy cercano y tal. Eso lo hay en la vida. Pues entonces, seamos positivos en la vida y tal y eso, y digeriremos mucho mejor lo que ya llamo desgracias súbitas, que las hay. Las hay. Es ley de vida. Un palo gordo que le haya dado la vida, Ramón. Palo gordo que me haya dado la vida. Pues vamos a ver. Sí ha habido, ¿eh? Yo tuve, cuando tenía 20 años, tuve una especie de depresión. Y era porque, claro, yo, como dices, soy muy apasionado, ¿no? Y no estaba yo situado donde tenía que estar situado. Yo estaba con la carrera de Derecho, que como te dije otra vez, no me arrepiento de haberla hecho. Me gustaría haber hecho Historia del Arte, pero en ese momento y con esa edad y tal, Historia del Arte, no nos íbamos a ganar la vida con ello, a no ser que fueras profesor, oposiciones, etcétera y tal, y con Derecho teníamos muchas más posibilidades de trabajar. Les hice Derecho porque era un buen estudiante, etcétera. Pero bueno, después de todo eso me fui a Madrid y claro, me encontré con el mundo del arte, me encontré con el mundo del cine en los colegios mayores, en fin, y con la escuela de cine. Bueno, la escuela de cine vino después. Entonces yo veía que no estaba en mi sitio, tenía que encaminarme más al arte y tal. Entonces, bueno, pues tuve una especie de bajón y tal, y cuando pasó todo, dije, yo voy a ser director de cine, artista, y nada, y empecé a luchar mucho, la verdad. Fueron tiempos duros, pero se me ha olvidado lo malo de aquello. ¿En la vida hay que tener un poco de valentía? Un mucho de valentía, para todo, para todo. Sí, no solo para defenderte, ¿eh? No solo para defenderte de lo negativo que nos rodea, porque eso es el sistema en el que vivimos, pero hay que ser valiente con uno mismo, sobre todo. Es decir, yo puedo. Ramón, ha sido un placer. Gracias por compartir con nosotros tu bondad, tu talento. Muchas gracias. Es un lujo. Yo me alegro mucho de que estos huevos estén buenos, ¿eh? Están buenos de verdad. Y tú y yo lo certificamos, así que... Que continúe cumpliendo todos los sueños que se proponga. Y que vosotros sigáis compartiéndolos conmigo. Gracias. A ti. Qué alegría verte por Palencia. Igualmente. Pasando unos días por aquí, me imagino. Bueno, hoy de día de descanso. Roberto, ha trabajado con estrellas Michelin. ¿Cómo se consigue llegar hasta ahí? Bueno, yo la verdad que la primera experiencia que tuve en una estrella Michelin fue aquí en Ampudia, en la Casa del Abad. Cuando, bueno, pues en el periodo del 2008 al 2009 empecé ahí a trabajar, justo cuando terminé en Huesca de estudiar cocina. Y luego la segunda experiencia también ha sido aquí en Castilla y León, en el restaurante El Ermitaño, en Benavente. Luego, gracias a los propietarios del Ermitaño, pues ya he tenido oportunidad de ir a otros restaurantes, tanto en San Sebastián como en Gerona, con Pedro Subijana y Joan Roca. ¿Y cuando uno llega a esas cocinas se siente un poco abrumado? Es bueno sentirte abrumado. Cuando entras a una cocina un poco abrumado o un poco acojonado, ¿no?, como lo quieras llamar, es bueno porque vas como a la expectativa, ¿no?, con ganas de aprender y sobre todo pues de absorber todo lo que puedes. Ahora ponemos nombre a todo, cocina creativa, cocina vegetariana, cocina macrobiótica, incluso molecular. ¿Por qué todo esto es necesario? Bueno,
necesario o no, sí que está bien la especialización, ¿no? Roberto, cuando uno sale con los amigos y se alarga la noche, de repente como que entra un poquito de hambre. Y lo más fácil es, por ejemplo, una hamburguesa, algo de comida rápida. ¿Cómo se enfrenta un chef de altura a una hamburguesa, bueno, pues normal y corriente? Bueno, al final... ¿Lo come? Sí, lo como. Pero bueno, sobre todo porque cuando vengo a Palencia pues tengo ganas de estar con mi familia y con mis amigos, ¿no? Y recibir ese cariño pues que a lo mejor el resto del año no lo tengo al estar trabajando fuera. Entonces pues lo que haces es disfrutar del momento, comer la hamburguesa, que no todas las hamburguesas tienen que ser malas, sino bueno, hay hamburguesas que son espectaculares. Entonces yo en ese momento lo que hago es seguir disfrutando de la conversación con mis amigos, de ese momento de felicidad, todos juntos y seguir, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante. Ahora estoy en Burgo de Osma desde hace 10 días. Hace 10 días me incorporé para trabajar como jefe de cocina en un hotel balneario que pertenece a la cadena de Castilla-León, Castilla Termal. Bueno, pues con la intención de dirigir un poco lo que sería la oferta gastronómica del restaurante y del hotel. Y sobre todo, pues bueno, hacer una carta atractiva basada en los productos de Castilla-León, tanto como la trucha, el lechazo, el hígado de pato y bueno.